Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre el plan normativo del Gobierno de España en materia de bienestar animal. Para su defensa tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias. Gracias, señor presidente. Antes que ninguna otra cosa hoy, quiero comenzar con todo el reconocimiento de mi grupo parlamentario Andrés Trapiello y el mío personal por tantas horas de magníficas lecturas. Solo quien no ha leído Las armas y las letras puede ver ahí revisionismo. Aquí hay muchos que, de poder influir en el pasado, tratarían de ganar la guerra civil. Trapiello trataría de evitarla. Gracias, Andrés, por tu trabajo. Señora ministra, el motivo de esta interpelación es conocer las intenciones del Gobierno en cuanto al bienestar y protección de los animales. Y le digo por qué. Existe una Dirección General de Derechos de los Animales y yo quiero saber qué han hecho hasta ahora, a fecha de hoy. Toda una Dirección General para un asunto que en Ciudadanos consideramos muy importante, pero que parece que en vez del bienestar de los animales ha promovido el bienestar de algún otro miembro de uno de los partidos que conforman el Gobierno, que es desde luego el colectivo más beneficiado por el Ejecutivo, los miembros del Partido Socialista y los miembros de Podemos. Rectifiquen esta inacción. No obstante, ya le digo, señora Belarra, que usted y el director general de Derechos de los Animales, con quien he podido hablar además hace un ratito y fuera, tienen nuestro apoyo para todo lo que quieran avanzar en esta materia. Es más, considero que es una persona, además de amable, capaz, el director general de Derechos de los Animales. Tengan pericia técnica y valentía a la hora de afrontar estas políticas. Yo creo que si se promueve una dirección general novedosa, es importante que haga algo, porque si no es así, se facilitan discursos malintencionados en cuanto al bienestar y la protección de los animales, porque puede parecer una dirección general vacía. Le digo el porqué de la preocupación de mi grupo parlamentario. Solo se ha traído al Congreso una reforma, por ahora, en materia de bienestar y protección de los animales, y es el cambio del Código Civil para que dejen de ser considerados bienes patrimoniales, cosas. Pero esa reforma no tiene su origen en la dirección general, y le digo por qué. En primer lugar, porque la trajeron dos grupos parlamentarios, el suyo y el socialista. Pero, en segundo lugar, y como mayor evidencia, le digo que esa reforma, quien la trajo a este hemiciclo por primera vez y que fue aprobada por unanimidad, fue Ciudadanos. Y, es más, fue mi primera intervención en esta tribuna. Quiero decirle, señora ministra, que desde el Gobierno no se ha traído nada a esta Cámara en esta materia. Y son muchas las reformas pendientes y que hacen falta. Además de que los animales de compañía no puedan ser embargados ni tratados como equipaje en caso de un accidente de tráfico, por ejemplo, o que puedan ser parte de las sociedades gananciales en una separación, en un divorcio, hay muchas cosas pendientes. Por cierto, a esa reforma que fue otra vez votada por una amplia mayoría en esta Cámara, se pidió un turno en contra. Lo pidió Vox. Y yo, en ese turno en contra, que invito a todo el mundo a que vean las argumentaciones que defendían, y como Vox no puede participar hoy en esta interpelación, yo quiero al diputado que ejerció este turno en contra invitarle a un debate entre él y yo, si quiere, y le lanzo desde aquí el guante de forma amistosa, porque creo que deben tener respuesta a afirmaciones como relacionar la mutilación de animales con el cambio de sexo de personas que se hizo en esta tribuna. Yo creo que es una cuestión que debe tener respuesta, así que aquí invito al diputado de Vox a un debate, si quiere, entre él y yo. Volviendo a las cuestiones pendientes que hay en materia de protección y bienestar de los animales. Además del Código Civil, señora Belarra, está el Código Penal. El paradigma de la ineficacia de nuestra norma penal se da cuando suceden cosas como la que le voy a relatar. Una supuesta protectora en Torremolinos que se encargaba de la recogida de animales abandonados y cobraba por cada ejemplar acogido.
Como se llenaban sus instalaciones y querían seguir cobrando, pues sacrificaban animales para hacer sitio. Como querían ahorrar, empleaban eutanásico insuficiente. También se ahorraban el veterinario, pinchaban el veneno y dejaban agonizar al animal durante horas. Los aullidos y los maullidos fueron escuchados por los vecinos y por eso se denunció esta situación. Estaban horas, se escuchaban estos gritos de auxilio en jornadas de exterminio y que el Seprona, siempre eficaz y siendo uno de los mayores activos en la protección y defensa de los animales, identificó 2.183 casos en los que se había dado muerte de esta forma. Para justificar este sacrificio, se falsificaban documentos veterinarios. La persona que hizo esto fue condenada a 3 años y 9 meses de cárcel. Las penas se distribuyeron de la siguiente forma. Por falsedad documental e intrusismo profesional, 2 años y 9 meses. Por matar, por alargar el sufrimiento de manera innecesaria, generando largas agonías, a 2.183 animales, 1 año. Es decir, de no haber falsificado la documentación, no habría ni pisado la cárcel. Yo sé que a usted esto no le parece normal, como no nos parece normal a nadie con un mínimo de sensibilidad en esta Cámara. Hace falta una reforma en materia penal en esta materia. Y no se lo dice solo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo dijo el juez que llevó el caso y lo pidió la Fiscalía. Pidieron la creación de un subtipo agravado que incremente las penas para casos como estos. Porque quienes torturan animales no solo generan sufrimiento y dolor en otros seres vivos, no solo nos hacen sufrir a quienes queremos a los animales, quienes torturan o maltratan animales son además un peligro para la sociedad. ¿Por qué hay que tener algún cable pelado en la cabeza cuando, en la máquina que genera la empatía, cuando alguien es capaz de untar a un gato en brea y prenderle fuego? En Estados Unidos lo tienen claro. Nombro este caso porque quien hizo esto en el estado de Nueva York está en la cárcel y va a pasar una buena temporada porque lo consideran peligroso y así reza la sentencia del estado de la justicia del estado de Nueva York. Quien es capaz de hacer este tipo de cosas debe pisar la cárcel. Otra materia, el abandono de animales. 306.000 perros y gatos, según la Fundación Affinity, fueron abandonados en el año 2019. Es el último dato al que he tenido acceso. 306.000. Una casuística, hay casuística de todo tipo, ¿eh? Está el que se baja del coche en una gasolinera para irse de vacaciones, lanza el juguete, el perro sale corriendo, se sube al coche y es capaz de acelerar mientras ve por el retrovisor al perro perseguir al coche. No sé qué le pasa por la cabeza a quién es capaz de apretar el acelerador en estas circunstancias. Los animales abandonados tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir, los perros menos que los gatos. Suelen morir atropellados, suelen ser cogidos para peleas, sobre todo para el ensayo de otros animales. Los perros andan kilómetros y kilómetros a veces, llegan con las almohadillas absolutamente desolladas. Y conozco el caso de un perro de un Yorkshire que fue abandonado y fue capaz de durante 3 días hacer un camino, volver a su casa, y cuando la dueña, que en este caso era dueña, lo vio, que había llegado a la casa, sacó el coche, lo atropelló y lo mató. ¿Qué hacemos con gente así? ¿Qué hacemos? Porque tampoco hubo materia legal para que esta persona pagase las consecuencias de forma cara, ¿no? Porque además, no solo deben pisar la cárcel, sino que deben ser inhabilitados para la tenencia de seres vivos. Y ahora incidiré más en esta propuesta. Y no solo respecto a los animales domésticos. ¿Recuerdan, que yo creo que muchos de ustedes lo recordarán, un vídeo donde un tipejo a un zorro cojo que había pisado un cepo y le faltaba una pata, lo mataba a patadas y se grababa y empezó a pegar patadas al zorro y se veía al zorro volando y el tío riéndose y grabando y después ya con el zorro en el suelo lo pisoteó con el tacón de la bota hasta que le fracturó el cráneo y lo mató? ¿Saben ustedes cuánto le cayó de pena a este tipejo? Nada, porque era un animal silvestre y no está en la tipología penal, no está dentro de la tipología penal a proteger. ¿No creen que tenemos que cambiar la norma? Yo lo creo. Y se puede hacer sin tocar actividades
como la caza bien ejercida. Se puede hacer. Alemania lo tiene hecho. Lo tiene hecho, determinando bien el tipo penal. En Ciudadanos queremos que quien es capaz de hacer cosas así, además de pisar la cárcel, cuando salga no pueda tener un animal a cargo nunca más. Porque sabemos que estas conductas no suelen corregirse, no suelen cambiar. Porque son además muchos, y así lo ha demostrado la ciencia criminal, son muchos los psicópatas que empezaron ensayando sus carreras, que luego serían de asesinato en serie, con animales. Son muchos. La casuística es inmensa. Es más, la mayoría de quienes han ejercido el crimen o el asesinato en serie empezaron ensayando con animales. Dicen, les he escuchado, que están trabajando en una ley de protección y bienestar animal. También trajimos, Ciudadanos, aquí esta propuesta. Ya le adelanto que si la ley acomete estas y otras materias, tendrá el apoyo de mi grupo parlamentario. Le enumero las materias que creemos en Ciudadanos que debe contener. La primera, un banco nacional de chips identificativos al que puedan acceder tanto los profesionales veterinarios como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los albergues o protectoras, tanto de titularidad pública como privada. No tiene sentido que en el momento en que un animal no está en la misma comunidad autónoma en la que fue identificado, no sea práctico el chip que lleva y no sea identificable. Dos, mejores controles y supervisiones sobre los criadores y la procedencia de los animales. La cría de animales no está regulada. No está regulada, es un hobby. Pues oye, démosle forma. Tres, impedir la exposición en escaparates para evitar la compra por impulso. Está demostrado que se compra en Navidad al animal que se abandona en verano. Tan importante como querer y cuidar a un animal es saber que uno no está en condiciones de tenerlo. Un ser vivo es una responsabilidad. Cuatro, medidas concretas contra el abandono y promoción de la adopción. Aprovecho para pedir desde aquí que si alguien se plantea tener un animal, que se pase por refugios y protectoras, que hay muchos animales y que pueden mejorar la vida de muchos animales y la de su familia. Se pueden ganar se pueden mejorar muchas vidas cuando se adopta a un animal. Y por cierto, no quiero decir nada de los niños que crecen junto a un perro o junto a un gato. Crecen mucho más felices y tienen un amigo más en su entorno. Tengo más propuestas, pero como se me va terminando el tiempo, se las diré en el turno de réplica. Muchas gracias, señora ministra, por su atención y espero que tenga en consideración alguna de las propuestas que le he hecho aquí y que seguiré haciendo en el turno de réplica. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quería agradecerle, señoría, que me dé la oportunidad de tratar en esta Cámara, en este Congreso, un tema que tiene una enorme importancia social y que, sin embargo, está permanentemente ausente de los debates que se tienen aquí. Voy a intentar explicar con cierto grado de detalle, ya que tengo el tiempo suficiente para hacerlo, las iniciativas que desde el Gobierno de España y específicamente desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 estamos poniendo en marcha para garantizar el bienestar animal. Le anticipo desde ya que gran parte de las iniciativas que usted ha planteado aquí están recogidas, estamos trabajando ya en ello y creo que le gustará también a usted mi intervención. Quiero hacer una consideración previa y una reflexión en torno a esta cuestión del bienestar animal. Yo creo que va a compartir conmigo en que la sociedad española está mucho más avanzada de lo que han estado las instituciones públicas en la garantía precisamente de los derechos de los animales. Y creo que ese consenso social sobre la necesidad de cuidar y de proteger a los animales tenemos que recogerla y convertirla cuanto antes en políticas públicas que sean ambiciosas y valientes para poder proteger precisamente esos derechos.
Hasta hace poco no había una agenda ambiciosa, mucho menos a nivel estatal, para garantizar estos derechos y creo que el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio y específicamente desde la Dirección General de Derechos de los Animales nos empieza a colocar en el camino correcto para que España se convierta en un país a la vanguardia del derecho, de la garantía de los derechos de los animales. Usaba usted el ejemplo precisamente de esa reforma, de esa proposición de ley que se admitió a trámite aquí el pasado 20 de abril para modificar el Código Penal de una vez por el Código Civil de una vez por todas y que los animales dejen de ser considerados cosas para pasar a ser considerados lo que son, que seres sintientes, como todo el mundo que sabe perfectamente, pero usted sabe que llevamos décadas de retraso en España respecto a otros países de la Unión Europea. Solo algunos ejemplos. En Austria tienen esta consideración desde el año 1988, en Francia desde el año 1976 en parte de su legislación. Pero más allá de eso, también a nivel comunitario, la consideración de la sintiencia animal lleva recogida en la Unión Europea desde el Tratado de Ámsterdam en el año 1997. Sin embargo, creo yo que pese a que vivimos en una sociedad caracterizada básicamente por la que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas protegen el bienestar animal, es igualmente cierto que seguimos viendo con demasiada reiteración episodios que son deleznables, que son detestables, que son enormemente preocupantes, como por ejemplo el caso que se destapó hace unas pocas semanas en Madrid, el caso de Vivotecnia, un laboratorio en Madrid que en realidad era un lugar para maltratar y violentar a los animales, donde se les golpeaba, se les despreciaba, se les insultaba, se les maltrataba, como así demostraron además imágenes que habían sido recogidas a lo largo de 2 años y que demuestran que no era un caso aislado, que no era una situación puntual, sino que era parte del procedimiento. Esta es solo la punta del iceberg. Y en estos casos, bueno, que hemos conocido muchos otros a lo largo de estos años, también se han descubierto, por ejemplo, casos de maltrato en mataderos, donde se han descubierto casos de ensañamiento, donde se golpea a los animales, donde se realizan ejecuciones que ni siquiera cumplen con la ley, con aturdimiento. Bueno, situaciones gravísimas que una democracia no puede tolerar, que estas cuestiones son auténtico lastre para nuestra calidad democrática. Con esto, lo que quiero decirles es que esta ministra es muy consciente del enorme trabajo que tenemos por delante. Por eso, este Ejecutivo tiene por primera vez en la historia de la democracia reciente y de la historia de nuestro país una dirección general dedicada específicamente a garantizar los derechos de los animales, que creo que revela que tener una estructura orgánica centrada en impulsar este tipo de políticas públicas que garanticen los derechos de los animales da buena cuenta de que no pensamos que estas son políticas accesorias o de segunda categoría. Son políticas centrales para lo que hemos dedicado específicamente una unidad orgánica. Y creo que, además, el hecho de que las competencias de bienestar animal recaigan en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no es una cuestión insignificante, sino todo lo contrario. Demuestra una interrelación muy importante entre la agenda social y la agenda animal, algo que es fundamental en una situación como la que hemos vivido en este año. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido un impacto fuertemente negativo en nuestra economía, todos lo sabemos. También ha agravado problemas sociales que nuestro país venía arrastrando desde hacía numerosas décadas. Pero en estos contextos tan duros, yo creo que se genera la pista de aterrizaje perfecta para que se extiendan algunos discursos que pretenden cuestionar la oportunidad de desarrollar políticas animalistas. Y esto es lo que yo quiero cuestionar hoy aquí. Hay quien sostiene que los gobiernos no deben trabajar en avanzar en los derechos de los animales porque eso, de alguna manera, implicaría desatender las necesidades de las personas. Pues soy rotundamente clara en esta cuestión. Esto no solo no es cierto, sino que me atrevo a decir que un gobierno preocupado por las políticas sociales y por las personas humanas es necesariamente un gobierno que se preocupa también más y mejor por los derechos de los animales. Y digo más, un gobierno que no se preocupa por las personas humanas no tiene tampoco nunca ninguna sensibilidad por los derechos de los animales, como hemos visto tantas veces en este país. Los animales forman parte de nuestras comunidades, de nuestras familias, son nuestros compañeros y nuestros amigos, los amigos de nuestros hijos y de nuestras hijas. También son parte de los entornos naturales donde desarrollamos nuestras vidas y, desde luego, son seres sintientes y, como tal, sujetos de pleno derecho. Pero, además, su propio bienestar muchas veces es la condición de posibilidad del bienestar de las personas humanas.
Y buena muestra de ello, creo, es la gestión que hemos desarrollado durante la pandemia desde este Ministerio. Mientras este Ministerio coordinaba el despliegue de un escudo social que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, también impulsábamos al mismo tiempo actuaciones que tenían por objetivo la protección de los derechos de los animales y de las personas que, los cuidan y que los tutelan. Le pongo algunos ejemplos de qué hemos hecho durante este año de pandemia. En primer lugar, solo 3 días después de decretarse el primer estado de alarma, se publicó a petición de este Ministerio una instrucción para que se establecieran los criterios para la atención de los animales domésticos durante el confinamiento. Y esto, que puede parecer de sentido común, hubo que hacerlo y es lo que permitió, por ejemplo, que se pudieran alimentar las colonias felinas, que se pudiera pasear a los perros durante el confinamiento más estricto, así como alimentar y cuidar a los animales que estaban en fincas o que estaban en los centros de protección animal. También gestionamos el plan de atención a animales de personas sin hogar y desarrollamos algo de lo que me siento particularmente orgullosa con el Ministerio de Igualdad, que es el proyecto BioPet, para recoger y acoger a los animales de mujeres víctimas de violencia machista. Son ya más de 900 casas de acogida en todo el territorio de nuestro país que han dado soporte y atendido a animales de compañía de más de 500 mujeres víctimas de violencia machista que no querían dejar atrás su hogar en el que estaban siendo víctimas de violencia machista, porque no querían dejar con sus maltratadores a los animales. Eso es lo que hemos estado haciendo desde el Gobierno de España. Posteriormente, el servicio de acogida de animales se ha ampliado también a las personas que estaban afectadas por la COVID-19 con el objetivo de que ningún animal, también durante este año tan difícil, se quedara en situación de desamparo porque su cuidador estaba siendo atendido por la enfermedad de la COVID. De esta manera, durante todo el confinamiento y los meses posteriores, se han estado realizando una labor ingente de atención y de cuidado que le ha merecido a la Dirección General no solo el reconocimiento de este Gobierno, sino también el premio, por ejemplo, de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local, que ha entregado una mención especial y una medalla a esta Dirección General. Así que quiero darle la enhorabuena también desde aquí a nuestro director general, Sergio García Torres. Y del mismo modo, pese a enfrentarnos a una situación que no tenía precedentes, que teníamos que crear mecanismos desde cero para avanzar en la atención de los animales durante la pandemia, hemos ido desarrollando en paralelo, sin parar en ningún momento, la agenda para la protección y el bienestar animal que teníamos prevista cuando iniciamos nuestra andadura en el Gobierno, que no teníamos prevista que hubiera una pandemia. Soy profundamente autocrítica, señoría, estoy segura de que podemos hacer cosas mejor, pero también reconozco que la labor que hemos llevado a cabo por el personal del Ministerio ha sido encomiable. Precisamente le resumo algunas de las tareas normativas, como bien me cuestionaba, que vamos a poner en marcha en un plazo breve de tiempo, porque ahora están empezando a dar los frutos el trabajo de todo este año, que ha sido muy intenso. En primer lugar, estamos trabajando con el resto de ministerios en la incorporación transversal de los derechos de los animales en toda la normativa que se aprueba en el seno del Gobierno. Pero, además, específicamente, vamos a poner en marcha un Real Decreto de Vigilancia de Mataderos, que estamos trabajando junto al Ministerio de Consumo para establecer sistemas de videovigilancia para poner fin de una vez por todas a los episodios de maltrato que comentaba al principio de mi intervención. Y de la misma manera hemos propuesto que se incluya en la próxima ley de ciencia también la obligación de que estos sistemas de videovigilancia estén en todos los laboratorios donde se experimente con animales. 2 medidas, señoría, que van a avanzar decisivamente en la eliminación de los casos terribles como el de vivotecnia y muchos otros que se han conocido en nuestro país. También quiero detenerme en una cuestión muy importante que usted ha señalado en su intervención y que tiene que ver con que con el Ministerio de Justicia estamos trabajando para abordar los temas de maltrato y abandono animal. Usted lo ha explicado muy bien, con ejemplos muy concretos y muy vivos. Entre ellas, puedo anunciarle que estamos trabajando ya en esa reforma del Código Penal para que la protección se extienda más allá de los animales domésticos y se asegure la protección también de todos los animales vertebrados, con una sanción que sea justa en situaciones de maltrato y abandono. No puede ser que situaciones, acciones miserables como las que usted ha relatado o el abandono a su suerte de miles de animales en nuestro país cada año queden impunes o con una pena que es absolutamente irrisoria. De la misma manera, no quiero dejar de mencionar tampoco que hemos llevado a cabo, gracias a más de 500 reuniones que hemos tenido con profesionales del sector, con entidades y protección animal, la posibilidad de desarrollar normativas tan importantes que estamos trabajando y que están ya a punto de salir,
el desarrollo de un real decreto con un sistema estatal de registros de protección animal que nos permita, efectivamente, cuando se abandona o se pierde un animal en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que está registrada, esa información esté disponible para todos y ese animal sea recuperado lo más pronto posible. También estamos impulsando un real decreto de núcleos zoológicos que usted comentaba también en su intervención, porque, como ustedes sabrán, los núcleos zoológicos, como saben, son todos aquellos núcleos donde conviven animales, un número elevado de animales de compañía. Con esta norma vamos a homogeneizar las iniciativas que ya existen y a reforzar los sistemas de control. Una de las principales novedades será precisamente lo referente a la compraventa de animales por Internet. De esta manera solo se podrá dedicar a la venta online quienes tengan la licencia de núcleo zoológico y también quienes hayan pasado todas las inspecciones correspondientes. Por último, estamos trabajando en un real decreto de perros de asistencia para que en todas las comunidades autónomas los perros de asistencia tengan los mismos derechos, eso es fundamental. Y como marco paraguas jurídico, le anuncio ya que antes de fin de año planeamos traer el anteproyecto de ley estatal de protección animal que terminará de consolidar este paraguas normativo. Creo, en fin, que estamos trabajando en la línea correcta, que hemos partido de cero, pero que estamos avanzando con contundencia y que esto marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Debe finalizar, señora ministra. Gracias, presidente. Acabo ya. Esto marca un antes y un después porque precisamente se ha hecho más en este año por la garantía de los derechos de los animales que todo lo que se había hecho a nivel normativo en la historia democrática reciente de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Díaz Gómez.